No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal para más destinos y tips. Hola amigos, nos encontramos en la capital de Bavaria, o como en alemán se le dice Bayern, por eso el equipo Bayern de Múnich. Estamos en Múnich, en una de las ciudades más bonitas y más turísticas de Alemania. Se le conoce mundialmente por el Oktoberfest, que lo hacen en septiembre, no en octubre. Pero alrededor del año hay distintas ferias y festivales de cerveza. El primero empieza en febrero, de ahí en los siguientes meses del año, pero el principal es en septiembre, que es el Oktoberfest. Y vamos a empezar nuestro recorrido caminando por las calles, perdernos un poco y sorprendernos con la arquitectura y la historia, sobre todo de esta bonita y cosmopolita ciudad. Miren, estoy acá en la Karlplatz y frente al nuevo ayuntamiento. Hacia el lado de acá está el antiguo ayuntamiento. Y este es uno de los edificios más famosos de Múnich, el emblema de la ciudad. Dentro de acá hay cerca de 600 trabajadores y está la oficina de turismo. Así que puedes ir ahí a pedir más información, mapas y todo eso. Como siempre recomiendo hacerlo en un lugar a donde llegues. Bueno, parece que a las 12... algo va a ocurrir acá porque se está rodeando un montón de gente. Bueno, y finalmente con 5 minutos de retraso empezó el show. Ahora por 3 euros vamos a subir a una de las vistas más famosas de Múnich. Y son todos estos escalones. Bueno, y ahora luego de hacer ejercicio, todo el ejercicio que no he hecho todo el año subiendo esas escaleras, he llegado acá a una especie de mercadito, Virtual Market, ahí les pongo el nombre para que lo ubiquen. Pero hay unos olores de verdad que son buenísimos y creo que voy a almorzar por acá porque se ve muy rico, hay prácticamente de todo. Bueno amigos, miren lo que me acabo de pedir, un pan con cerdo, se ve buenísimo y me costó 3,80 euros más o menos y está buenazo, así que vengan al mercadito acá, pueden comer buenazo y barato. Una de las cosas más famosas acá de Múnich son los bretzels. Y esta es la cervecería más famosa de todo Múnich, el Hofbräuhaus, y está aquí. Y al frente tenemos un montón de cervecerías, bueno, bares, sobre todo para venirte y tomarte unas cervezas con unos pretzel. Bueno, y esa es la ópera. Entonces, tocarle la nariz acá para la buena suerte.
Bueno, atrás mío está la Universidad de Múnich y es uno de los lugares donde se formó el movimiento de la Rosa Blanca. Cuando los nazis llegaron y hubo como una revelación, un grupo de estudiantes con el profesor, hasta que la Gestapo, que era la policía secreta nazi, se infiltró en la universidad y terminó descubriéndolos, no, decapitándolos a todos. Vamos a ver si podemos entrar porque es una universidad y no sé si nos dejen, pero... Hoy vamos a ir a un lugar muy famoso y especial para los amantes de los fierros, de los carros, sobre todo de la marca BMW. Como saben, BMW es de acá, de Alemania. Es como Disneylandia para los amantes del BMW. Bienvenidos a acá. Miren, les muestro el edificio que parecen varias llantas. Este es el edificio principal, acá hay otro. Y todo esto es el mundo BMW. Bueno amigos, ya acá adentro de una de estas bellezas. Bueno, lo bueno es que puedes subirte, probar todos los carros que quieras. BMW significa Bayersische Motorenwerk, que significa fábrica de motores bávara. Significa BMW, no sabía. Y aparte de eso, la marca Mini y Rolls Royce también son de la misma marca, que tampoco lo sabía. Bueno, o sus subsidiarias, como dice acá en Wikipedia.